A ver, don Rafael, platíquenos, ¿qué es aquí o qué pasó? Se llama el paraje Mina Vieja. ¿Y qué están haciendo? La deforestación continúa para el proyecto de tren. Ajá, ¿aquí es donde va a atravesar? Urbano, aquí va a atravesar también, viene de la venta, ajá, cruza y empotra en el túnel de Cruz Blanca. Entonces el ecocidio aquí continúa, no nada más en el Cedral. Creemos que entonces aquí es donde atraviesa la autopista, ¿no? Ah, por sí, arriba. No, atraviesa el proyecto de tren. Sí. Pero necesita tirar todos estos árboles, para eso requiere... ¿Cuánto le calcula que tengan de vida esos años? Le digo, esos árboles. Tienen entre... Ese de ahí, mira. 10 y 25 años. 30 años. ¿Sí? ¿Ese largo? ¿Qué tronco nada más? ¿Ese no tiene 5 años? No, no tiene como 20. Esa árbol ya tiene como 100 años, no es que más. Son árboles de más de 20 años. Ajá. 30. Y hay árboles que tienen 10 años, como estos, mira estos arbustos, tienen... Ajá. 5 a 10 años. Entonces, lo que hemos estado señalando en gobierno, por eso es nuestro desconcierto con la comisión, que no le hace ver a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que necesitan actuar en consecuencia, no darnos a tole con el dedo. Así es. ¿Verdad? Entonces necesitan actos de autoridad serio en defensa del medio ambiente, porque es el patrimonio de la ciudad. Sí. Y el tren hemos dicho hasta el cansancio que no beneficia a Coajimalpa en lo particular. Sí. No tenemos una estación Coajimalpa o Contadero, entonces no hay beneficio alguno. Y el dinero que menciona ahorita Adrián Rubalcaba y Leonel Luna, de 473 millones, es algo que había destinado ya la Secretaría de Comunicaciones para reparar daños hídricos y ambientales, no para que hicieran un uso electorero Leonel Luna y Adrián Rubalcaba y hasta el mismo delegado. Que es lo que pretende con ese fondo de reparación de daños hídricos y ambientales, pretenden hacer obras en otras colonias de sus demarcaciones. Para ganar votos. Para ganar votos, es un uso electoral faccioso. Y eso es lo que nosotros denunciamos, y es lo que la comisión debe señalar. Y entonces debe informarse a la población para encontrar una alternativa que ya no dañe más árboles tan caros y tan importantes a la ciudad. Por eso las contingencias, por eso falta de agua, porque estos árboles tienen un valor, ¿verdad? Hídrico, ambiental, capturan carbono, le regresan oxígeno, filtran humedad a los freáticos, ¿no? Así es. Y el gobierno de la ciudad es sordo, es omiso a este peso. ¿Cuántos millones cuesta un árbol? No creo que no se le puede poner precio, ¿verdad? No tiene valor uno solo porque es un conjunto, ajá, de individuos. Todo el bosque decimos que es parte de la vida de la ciudad, de la sociedad. Una sociedad, un gobierno que no protege las zonas que le recargan sus acuíferos, que le depuran sus contaminantes, ¿verdad? Que le brindan inclusive un apoyo hasta de salud pública, ajá, porque a la mental, gente la tienen incluso desestresada, más relajada al venir al bosque. Entonces es un gobierno ineficiente, es un gobierno insensible, es un gobierno incapaz, porque no toma en cuenta todas estas variantes de la implicación de los bosques. Y aparte lo hace escondidas. ¿Perdón? Y aparte lo hace escondidas. Y de manera perversa. Sí, así anteponiendo es. Intereses económicos, personales o de grupos minúsculos. Ese es el gran problema, que lo de siempre. Se quieren hacer ricos utilizando los recursos naturales, pero un grupito de personas. Entonces, si estamos nuevamente bajo la administración de ese tipo de gentes, la ciudad se va a colapsar, las comunidades ya está colapsada, se van a acabar, aún más colapsada. De ahí enfrente, cómo derivaron el bosque para hacer complejos habitacionales, y eso mismo pretenden en toda la zona boscosa. ¿Por qué la ciudadanía no se expresa? Ve nada más. Matan dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Mande? Matan dos pájaros de un tiro. Sí. Entonces, eso es lo que estamos señalando. El uso perverso
de las zonas boscosas, derriban árboles y construyen ya complejos habitacionales. Aquí es el ejemplo, el Cedral, el Locotal van para allá. Porque aquí parece que va a ser un bajo puente, ¿no? Ya, con el tiempo van a empezar a construir claro, aquí, ¿no? Claro. Muchas gracias, señor Rafael. Se entienda que no estamos en contra de proyectos. ¿Cómo se llama? Joaquín Mendieta Salgado. Muy bien. Simplemente lo que queremos es que no haya, no maten más árboles. Ajá. ¿Sí? A nosotros puede ir a ver el túnel, a nosotros nos ha afectado en cuestiones de agua, árboles, porque dicen que no hay mantos acuíferos y tenemos mucho, tenemos fauna, hay venado, regato montés, o sea, pueden venir y verlo. El daño que están causando por esta obra. Sí. Nosotros surtimos a lo que es Coajimalpa y Santa Fe, sí, de los mantos acuíferos que tenemos. Así es. Ahora quieren meternos agua de Guzamala, que es una porquería de agua. Nosotros tenemos agua limpia. Purísima. Tú puedes agarrar y tomar agua del manantial. Sí, más pura que la de Vian embotellada. Sí, la verdad, sí. Mejor que la Peregrina. En serio, sí. De hecho, nosotros hoy nos encontramos aquí para ver el ecocidio que se está realizando en Acopilco y las zonas aledañas a Coajimalpa. La cuestión aquí son los intereses. A todas luces, nos han afectado miles de hectáreas de árboles. Nos han afectado nuestros mantos freáticos. Estamos perdiendo manantiales por la destrucción que están haciendo al construir un túnel en el cual no tiene objeto ahorrarse 15 minutos para destruir ese ecosistema que tenemos ahí. Muchas gracias. Camilo el Intrépido. Ya lo grabaron. Está marcada por la cinta. ¿De la curva también se van a chingar todo eso? Según ellos, si van por la cinta, ¿no? Que van a correr la pista desde allá. ¿Particular? 15 metros del cerro. ¿Te das cuenta? Toda esta parte van a ampliar para derribar este talud y vean toda la zona boscosa, toda la vegetación que tenemos ahí.